Bolívar, un pequeño pueblo de no más de 8.000 habitantes en la sierra de la región La Libertad, guarda tradiciones inmemoriales que mezclan el presente con el pasado, que traspasa los límites de la historia conocida y que se guarda como tesoro en el subconsciente de los habitantes de esta comunidad. Aquí, la religiosidad es un componente muy importante de la vida. Es la unidad entre la cultura nativa y su relación con el catolicismo la que trae como consecuencia una Semana Santa como ninguna otra en el norte del Perú, pues une a la Amazonía y el Ande por el sacrificio de 12 hombres. Hay, sí, dos, tres momentos fuertes como comunidad. La más fuerte es la de Semana Santa, ¿no? Porque Semana Santa, además que es más que una semana, son dos semanas prácticamente, ¿no? Porque la semana anterior que se va a La Palma, ¿no? Después viene toda la Semana Santa que termina con la octava de Pascua. Entonces, es toda una semana llena de devoción. Esta tradición involucra en sus ritos a toda la comunidad, pero tiene sus protagonistas. Uno de ellos es el cajonero, quien se encarga de tocar las melodías precolombinas en un momento cumbre de esta historia. O sea, miren, cuando yo era niño, escuchaba cuando había más cajeros antiguamente, tocaban caja. Yo al escuchar esas bonitas melodías, porque antes no existía, como se dice ahora, que hay las grabadoras, equipos, ¿no? Antiguamente solamente existía la música de la caja. Y al escuchar, cuando tocan bonito, a mí me gustaba. Desde chiquillo, cuando era niño, yo empecé a hacer como se dice, mis instrumentos, como lo llaman, la flauta. También están los mayordomos, quienes son los encargados de apadrinar esta tradición. Nosotros tenemos que ser, planificar todo, presupuestarnos y ejecutar, ¿no? Desarrollar. Nosotros por nuestra parte tenemos que ver con todo lo que es la alimentación para la gente, ¿no? Todo carne, arroz, todo eso. Las mujeres del pueblo, llamadas las muñidoras, se encargan de traer tras largas caminatas a través de la jalca las flores para adornar los santuarios que pasearán a través de la ciudad. Las mujeres que van a traer el olivo, a las mujeres que van a traer las flores, ellas se van por las quebradas, se van a veces de madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana y vuelven 6 de la tarde con el olivo, ¿no? Entonces, estas mujeres que adornan las andas también hacen un gran sacrificio, ¿no? Y son los que preparan y saben cómo se preparan las andas, porque no, las andas no se preparan de cualquier manera. Primeramente vamos a traer la rama para el adorno. Vamos a buscar el amapanque, la rama blanca que da no por las espaldas, da por el campo, pues, ¿no? El laurel es una planta, es un árbol que también tenemos que bajarlo y traer, ¿no? El laurel, el huicunto, da por las peñas, ¿no? Es un lugar feo que tenemos que tener trabajo para sacarlo, ¿no? Y los palmeros, los héroes de esta épica que se repite cada año, siempre el lunes anterior a la primera luna de marzo, que es el día en el que inicia la Semana Santa. Este ritual de 7 días empieza con la presencia de los palmeros en la iglesia. Ellos llegan a expiar sus culpas, a conversar con Dios antes de hacer un enorme sacrificio. Caminar 3 días sin descanso y sin zapatos en el salvaje páramo,
hasta llegar a las yungas para traer al pueblo los ramos que servirán para honrar a Cristo en su ingreso a la ciudad. Cada año volvemos a renovar el pensamiento de esta misa, de esta noche, que es la única misa de los panderos, ¿no? En la Semana Santa no tenemos la misa de los tesoreros, no tenemos la misa, no, tenemos solo esta noche esta misa con esa intención específica. Y la dedicamos, ¿por qué? Porque el camino a La Palma es un camino de sacrificios, de grandes sacrificios. Los palmeros son prácticamente el emblema de la Semana Santa, porque no es solamente ir a traer la palma, sino que la palma que traen los palmeros después se reparte en todas las noches para todas las andas que salen en procesión, comenzando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Entonces los palmeros como que ponen el elemento a cada noche de la Semana Santa, pero también acompañan a su peregrinación, a su viaje, acompañan mucho el elemento del dolor, ¿no? Van descalzos desde una cierta parte del camino, y el dolor prácticamente es una asociación al dolor de Jesús, a ese dolor que redime, a ese dolor que se entrega generosamente, ¿no? Por algo bueno. Tras dejar la iglesia, cada palmero regresa a su casa, en donde prepara todo para iniciar su gesta. Como don Shaka, o Zacarías, quien tiene 16 años yendo a traer la palma y será el maestro en este año, es decir, el palmero encargado de guiar a todos los demás hasta su destino. Como encontrador me he ido 3 años y después ya me he ido ya de discípulo, digamos, ¿no? Y después al segundo año me fui como maestro y hasta el día de hoy voy como maestro de todos los palmeros. Bueno, el maestro es el que va en el monte de guía, cortando la palma. El moroco, que lo llamamos discípulo, él va amarrando la palma con el hilo, o sea, amarra para que no se saquen las hojas, porque casi la palma mayormente es pura hoja. La alforja, porque se lleva, acá ya está mi ropa, está en una bolsa para que está bien protegido, para que aunque llueva no se moje. Acá va la ropa y acá en la alforja vaya. Estas son las cachangas, la cachanga, esta es la cancha con la ñuya. Acá están los cuyes, acá falta el trigo que están haciéndolo ya. Ya, esta es la pita y esto es el solpe, en esto se carga la palma. Esto acaba la carga la alforja, la palma, esto es así. Entonces ya no necesitamos quien nos apoye a eso, ¿no? Solo lo ajusta ya. Ahí se hace acá, esto acá. Todo empieza a las 3 de la mañana del lunes anterior al Domingo de Ramos, cuando parten los palmeros, aún con zapatos, desde Bolívar a los 3.200 metros sobre el nivel del mar, hasta las Dos Cruces, que queda muy cerca de los 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera Cajamarquilla. Hasta aquí los palmeros llegan a las 5 de la mañana, cuando la luz empieza a verse en el horizonte. Llenan de velas los primeros ruegos y compromisos para Dios las cruces que se encuentran en una hendidura de la roca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en el nombre de tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. El frío pareciera quebrar los huesos, para eso está la coca y la cal. Y aquí recién empieza la historia. Ya estamos al otro lado de la cordillera de Cajamarquilla,
hemos dejado atrás la región La Libertad. Nos internamos en la región San Martín, en la Concesión para Conservación Alto Guayabamba, de paisajes que parecen salidos de cuentos, los que acompañan la ruta de los palmeros. En este lugar nacen las aguas que alimentarán a los ríos Huallaga y Guayabamba. Bajan por enormes riscos y de ellos se forman cascadas surrealistas y lagos como estos dos, llamados las Lagunas Gemelas de Yonan. Aún estamos en los bordes de la Tierra Santa y pareciese que de frente hemos ingresado al paraíso, con mucho frío y lluvias constantes. Da la impresión de que para gozar de este lugar no habría que ser humano, sino alguien sin los defectuosos sentidos que nos gobiernan. Estamos en un lugar completamente privilegiado, el cual mantiene dentro de sus espacios naturales restos arqueológicos de la cultura chachapoyas o chachapuyos, los cuales son claramente identificados por los asentamientos poblacionales que existen dentro de esta área. Estos elementos culturales y naturales vienen siendo resguardados y protegidos por los actores sociales de la provincia de Bolívar mediante la realización y preservación y trascendencia y originalidad de su celebración ritual desde la trayectoria y la peregrinación desde el distrito de Bolívar hasta la selva andina, lo cual es denominada como Tierra Santa, existiendo un sincretismo religioso entre la veneración al Dios y la veneración a la naturaleza o a la tierra. Esto es algo muy importante, ya que estas creencias, tradiciones y normativas tradicionales se están perdiendo a nivel nacional. Hasta acá van los yanquis, que son los zapatos tradicionales del Ande, de los campesinos pobres. Es en esta hendidura en donde los abandonan y a partir de acá deben hacer la ruta descalzos para probar su devoción. Las piedras y el frío del Ande laceran, pero también las espinas escondidas en el piso de este salvaje lugar. La caminata duele, pero la fe es muy grande. Eso no hace que se aminore la velocidad de los pasos, sino que muy por el contrario, los palmeros corren más rápido. Hay aquí una historia de un supuesto Cristo que se les apareció a tres jóvenes que querían seguir a los palmeros. Esta historia es la que guía hoy los pasos de estos. Que antiguamente había 12 palmeros que se iban a La Palma, pero por acá, por Pampa Hermosa. Y así de varios años, dice que se emocionaron, 6 jóvenes más. Querían que ellos se soñaban en llegar a la selva y traer sus palmas. Le suplican a los 12 palmeros antiguas, donde ellos ya tantos ruegos de los nuevos, ellos lo aceptan. Entonces ellos han llegado al sitio donde se indicaron los palmeros antiguas. Ya pasaba la hora y no llegaban. Y se ven con la sorpresa que encontraban el rastro que han pasado ya mucho tiempo más adelante. Cerraron ya, por decir la memoria, por dónde van a caminar. No sabían por dónde se han ido. Como tantos muchachos eran con esa fe, al ver que ya perdido, ya sin saber ni por dónde, se levantan después para regresar a Bolívar. Y uno de ellos ve a un hombre que bajaba montando su burrito. La única solución era de ellos seguirlo a ese hombre hasta dónde va. Donde se hallan con la grande sorpresa y admiración que vieron al señor ese que baja de su burrito. Se pone de rodillas, me imagino, a orar, ¿no? De nuevo monta en el burrito y sale por el cerro como si nada. Entonces de ellos, los muchachos, llegó una alegría. También llegaron al cerro. Y igualito se pusieron a orar también ahí y siguieron caminando. Hemos entrado a la Tierra Santa, lugar en donde en tres cruces se honra a Dios por haber permitido a los palmeros llegar sin incidentes hasta acá. Nos protege nuestro Señor de Ramos para entrar al monte a sacar su palma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El camino es cada vez más duro y aproximadamente a las 2 de la tarde, casi 12 horas después de haber partido, nos encontramos con la selva.
Aquí ingresan los palmeros para retirar una a una las hojas de las palmas que tendrán que trasladar hasta el pueblo de Bolívar. Son más de 20 kilos de carga, en algunos casos los que logran recoger en la Amazonía. Este trabajo se realiza el primer día en la tarde y segundo día completo. La lluvia acompaña en estas tierras en donde nacen las aguas para dar en la Amazonía, y el hecho que hayan sido denominadas como santas viene desde el pasado. El principal recurso para la celebración de la Semana Santa, que empieza con el Domingo de Ramos, es la palma. Y en el caso de Bolívar, la palma la obtienen de la concesión para conservación Alto Guayabamba en el sector de las Yungas. Y esto radica una importancia aún adicional porque une a dos pueblos, une a dos regiones, la región La Libertad con la región San Martín, en la búsqueda de hacer una manifestación cultural que no sabemos desde qué tiempos viene y que se viene realizando de una manera que conjuga el sacrificio, conjuga la religiosidad, conjuga la parte cultural con los beneficios y los bienes que proporciona la naturaleza, en este caso a través de un recurso que es la palma. Cuando en el caso de AMPA, cuando vimos que existía algo tan tradicional y tan especial, el 2012 se hicieron todas las gestiones para que esta celebración sea reconocida como patrimonio cultural de la nación, y a partir de ahí estamos intentando poner en valor esta celebración porque conjuga el equilibrio y la necesidad y la simbiosis que existe entre la cultura, entre el hombre y la naturaleza. Los palmeros duermen en una cueva, con el frío calando y la lluvia invadiendo el espacio. Todo está mojado. Al día siguiente, muy de mañana, tendrán que bajar nuevamente a seguir cogiendo todas las palmeras que el pueblo necesita para celebrar la entrada triunfal de Cristo. A las 5 de la mañana empieza el camino de retorno desde la cueva hasta la ciudad de Bolívar. Estos atados, llamados solpejalca, serán cargados en la espalda de cada uno de los palmeros. Se trata de hasta 20 kilos de hojas de palmera, que los dejan literalmente agotados, con los pies rotos por las duras jornadas, pero con mucho más camino al frente. De edad tengo 61 años. Gracias a Dios que estoy bien, todavía me da fuerza para ir a La Palma a servir a nuestro Señor de Ramos. Y pues este año la peregrinación ha sido bien, bien difícil, porque desde ayer a las 10 de la mañana comenzó la lluvia. Todo ha sido lluvia, hemos llegado al monte, lluvia, así hemos entrado a sacar La Palma. Y el día de hoy, de ayer, igualito. No nos vamos algo pagados, nada, lo hacemos con todo cariño, así, en una forma de devoción, no es otra cosa. Prácticamente por una fe que tenemos, ¿no? A Dios, por esa costumbre, no podemos dejarlo atrás, que se pierda, por eso año por año lo venimos. A pesar de las heridas, es impresionante cómo la fe de estos hombres ayuda a olvidar los dolores y a seguir caminando. Los pies sangrantes son un testimonio que habla. Así se convierten en los héroes de todo un pueblo. Ellos cumplen cada año con su parte para hacer que la relación de esta comunidad con la naturaleza y Dios no se pierda. Aproximadamente a las 12 del mediodía, tocan su camino con otro de los rituales de esta maravillosa costumbre. Llegan al paso de los palmeros los encontradores. Ellos son personas que han sido designadas por cada palmero para ayudarlos cuando ya estén cerca de donde antes dejaron los zapatos. Junto a ellos están los cajoneros, quienes tocan como un corazón el bombo que resuena en las soledades del páramo, que mira con atención a estos hombres desde fuera.
palmeros son recibidos con agua, comida y descanso. Tal vez lo último sea lo que más han esperado. Tras un descanso y una oración, volvemos a la libertad, al otro lado de la cordillera, con la alegría de una fiesta. Ahora son los encontradores quienes cargan hasta el pueblo Las Palmas. Aquí, el trayecto es una enorme pendiente hasta el pueblo, al que para llegar hay que pasar por muchos obstáculos, pero ya está muy cerca Bolívar. Desde arriba puede verse al pueblo que espera a sus héroes con las palmas. Son tres gritos que se lanzan para avisar que están cada vez más cerca, para que en la iglesia repiquen las campanas anunciando su llegada. También algunas mujeres participan como cargadoras. El rol de las mujeres dentro de estas celebraciones, a pesar de ser invisible, es fundamental, ya que son ellas las responsables de preparar comida para todo el pueblo, de hacer los arreglos florales, recoger estas flores desde sitios alejados. Sin embargo, este año ha tomado un rol mucho más importante, ya que por primera vez en la historia de esta espectacular celebración han incorporado a tres mujeres dentro de los encontradores, dentro de ese grupo de 12 personas que encuentran a los palmeros y los ayudan con la carga para llegar hasta la ciudad de Bolívar. Eso de ahí representa un importante avance también en la evolución misma de esta manifestación cultural dentro de la sociedad de Bolívar. Hemos llegado a Bolívar. Los palmeros y los encontradores son esperados con vivas y refrescos de su pueblo. Van hasta la plaza, en cuya vereda, como acto final, reciben la ovación de la comunidad. Aquí termina la gesta de los palmeros, pero aún hay muchas cosas por hacer, pero eso empezará el viernes. Hoy es viernes. Desde tempranas horas, los palmeros deberán escoger 12 hojas con la finalidad de entregárselas a cada uno de los mayordomos de la ciudad. Son las 12 mejores palmas las que deben ser entregadas, por lo que la tarea no es tan simple. El proceso que se está desarrollando en estos momentos es la escogida de palma que se va a hacer una entrega el día domingo por la mañana a todos los tesoreros, quienes van a sacar una imagen, ¿no?, para el día jueves. Y también seleccionar para repartir a nuestros familiares y al público el día domingo, que es el día central del señor Ramos, ¿no? Los acompaña el cajonero con su ritmo frenético de bombo. Los alegra. Empieza a las 6 de la mañana, cuando los palmeros van por la casa de cada uno de los mayordomos, entregando las palmas que el viernes han seleccionado para ellos.
casa les sirven un desayuno y son 12 las que deben visitar. Ya se imaginará cómo terminan. A las 10 de la mañana se da el acto culminante. Los pobladores cargan la imagen de Cristo sobre un burro casto y joven, hasta un poco brioso. La muchedumbre aclamaba a Jesús, ahora nosotros nos acompañamos juntos como iglesia, como comunidad, y junto a la imagen de Jesús también cantemos con júbilo las alabanzas del Señor en la procesión hacia la iglesia matriz de nuestra ciudad. Y así empieza el camino apresurado del burro hasta la iglesia de Bolívar. La comunidad eufórica escenifica el ingreso de Cristo a Jerusalén, recibido con ramos como símbolo de victoria. El momento es emotivo. Se siente la emoción de la gente y de una comunidad cristiana que ha participado en todo momento con su fe y amor. Esta es la única ocasión del año en que un animal como un burro ingresa al templo para depositar a Cristo en el centro. Se lo recibe con palmas y la alegría del pueblo que ha cumplido con su objetivo con muchos sacrificios, que ha recibido a Cristo con todos los honores. Así empieza la Semana Santa en Bolívar. Así el sacrificio de Cristo que se extenderá por una semana más. Y luego hasta el siguiente año, cuando nuevamente sea el lunes precedente a la primera luna llena de marzo.